Bienvenidos a un nuevo episodio de En Positivo. Comenzamos como siempre dándole la bienvenida y las gracias a nuestro patrocinador estrella La Terraza, Organic Restaurant en la ciudad de Doral, el único restaurante orgánico en esa ciudad que tiene certificación del gobierno de que lo que allí se consume, lo que allí se vende, es totalmente orgánico. Ronnie y Melinda, sus dueños, los esperan para atenderlos como usted se merece. Recuerde decirles que lo escuchó aquí en En Positivo y estar muy pendiente a la descripción y a las notas del episodio porque allí le voy a dejar... Toda la información, no pueden dejar de ir. Yo voy por lo menos una vez en semana porque la comida es deliciosa. Además, les recuerdo a los que nos están escuchando en todas las plataformas que estamos, que son, gracias a Dios, prácticamente todas, que tiene que suscribirse y es muy importante que comente porque eso nos ayuda. También, si nos está viendo en mi canal de YouTube, lo mismo. Se lo agradezco porque sé que lo han estado haciendo. Nació en El Salvador y es considerado como una de las voces más privilegiadas, más hermosas de nuestra América Latina. Nos hemos enamorado y nos hemos desenamorado con él. Hoy tenemos el privilegio, el gran privilegio de tener con nosotros al maestro Álvaro Torres. Bienvenido, Álvaro. Buenas, ¿cómo estás, Lourdes? Qué gusto saludarte, es un gratísimo placer. Tenía mucho rato de no verte y qué lindo es volver a ver a esas personas que uno admira, que uno respeta, como es este caso. Y estoy contento, gustoso de estar aquí compartiendo contigo. El privilegio es totalmente nuestro, de verdad Álvaro, gracias por sacar tiempo de tu agitada agenda, porque ahora estás muy activo, de eso vamos a hablar más adelante. Pero sabes que se te llama el último romántico, y yo doy fe de que en mis años mozos, cuando en la época de los 80 yo estaba en secundaria, disfrutaba muchísimo tu música, la sigo disfrutando todavía, me encanta. Y yo me pregunto, ¿qué se siente cuando uno sabe que forma parte del cancionero musical de la vida? De una persona, de tantos millones de personas en tu caso, ¿qué se siente? Bueno, es una sensación muy, muy hermosa, a veces indescriptible, porque eh, hay que tener un, un barómetro eh, eh, exacto para medirlo, porque si lo mides de más, te vuelves loco y Dios, el ego <laughs> se te va a los cielos. Y, claro, eh, claro. Es, es complicadito, pero es hermoso porque para mí es. Eh, es una recompensa que, que el, el público me da, cada romántico que me escucha lo disfruta y me devuelve cada canción enmarcada en amor, en reconocimiento en, eh, y, y, y una vivencia personal de ellos también, ¿no? Aparte de que yo lo viví también, cada canción, cada historia. Sí, es como, como que formas parte de nuestra vida y nosotros de alguna manera formamos parte de la tuya. Tienes una historia de vida fascinante, una historia que poca gente. Eh, tiene y que a mí me gustaría compartir, los que te siguen muy de cerca probablemente la conocen, los que solo han disfrutado tu música pero no han entrado así en, en, en la vida del hombre, quizás no lo sepan, no sepan que a los 11 años en ese pueblo donde tú vivías en El Salvador, tú te fuiste de tu casa, dejaste a tu mamá y te escapaste porque querías ubicar a tu padre al que no veías hacía muchos años pero también te fuiste en el circo eso parece de película verdaderamente sí tu mi pobre querida... madre buscándote no sí bueno <laughs> mi querida amiga no sé si si llamarlo fascinante realmente no sé si fue fascinante a mí me lo parece porque un niño de 11 años eh, con una idea ya preconcebida madurada desde en sus pocos años, pero po un, algunos años atrás, madurando la idea de poder eh, dibujar un camino, una ruta que era imposible hacerla yo solito con mis propios medios, tuve que irme en un circo porque yo sabía que ese circo iba de pueblo en pueblo, de cantón en cantón, y un día iba a llegar donde vivía mi padre. Y, y así resultó eh, la idea, me, o sea, la idea que yo tenía fue, fue real. Se cumplió. Solo la diferencia es que mi padre ya no vivía donde yo pensé que vivía. Se había ido a la capital, ¿no? A la capital, sí. sí. O sea, que te demoraste un tiempo en lo que, de hecho, tienes 12 años cuando ya llegas a la capital y te reencuentras con tu padre. Sí. ¿Cómo fue ese reencuentro? Debe haber sido algo, o sea, un deseo que tú tenías en tu corazón tan fuerte como para dejar a tu madre. Al final ella obviamente te dio el permiso ya después que te encontró, pero sí. es una decisión muy fuerte para un niño de 11 años, es difícil para mí imaginármelo, ¿no? Sí, sí, no, mi madrecita también, también sufrió, pero fue muy comprensiva, eh, no sé de qué manera yo le hablé, ella quizá pudo visualizar el futuro que yo le, 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 le planteaba y, y de esa manera pues me dio su bendición y me dijo, bueno. Eh, o sea, ¿qué más podía hacer? Yo estaba en cierto modo encaprichado porque yo creía, creía, tenía mucha fe en que aquello era era lo que yo tenía que hacer, lo que yo debía hacer. Pero eran mi dos madre... cosas entonces, maestro. Era encontrar a papá, pero también perseguir tu sueño porque desde entonces ya tenías esas inquietudes. Sí, definitivamente cuando mi madre empezó a, a hablarme de historias de mi padre que me contaba que él era músico y que eh, por los uh, fines de semana tocaba en una orquesta, el violín, y que él era bien alegre todo, el, el pueblo se, se alegraba y todo eso, y, y, y la música de, de, de esos días. Me, me emocionaba, cada vez que él me contaba yo podía dibujar uf, muchas cosas, ¿no? Y, y eso fue creciendo cada día, a, al, al punto de que un día decidí, a coger mis poquitas cosas que tenía y, y emprender camino ¿Cómo reacciona tu padre cuando por fin lo encuentras? Bueno, él ya estaba como quien dice ya se lo habían anunciado porque yo cuando oh. llego al lugar donde él ya no vivía me encontré con mi abuelita y mi abuelita me atendió y me abrió su casa y ya empezamos a platicar y a través de ella mi padre pues se enteró que yo había aparecido en su vida, ¿no? Eh, ella, que súper es nieto este que tengo yo, que se aparece tan chiquito desde su pueblo, montado en el circo, o sea. Ella eh, me, me apoyó bastante porque la gente del circo, cuando yo me fugué del, porque me fugué del circo también. Ay, Dios querido. Sí. Entonces, esa parte no la conozco, cuéntamela. Sí, sí, no, me, me fugué del circo porque ellos sin duda tenían planes conmigo aparte de que me habían dado, me habían alimentado durante un año, de alguna manera querían que yo trabajara para ellos y, 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 y pagar la factura. ¿no? claro, eh, sí, pero cuando amanecí y no anoche, eh, anochecí y no amanecí, pues empezaron a buscarme en todo el cantón, en todo el, el, el caserío. y mi abuelita me dijo: "ellos van a venir a buscarte aquí sin duda, así que yo te aconsejo que vete para unos familiares que yo tengo. A la orilla de un río por allá, y, y así fue. Me emprendí camino, me fui. Eh, Ahí no, no se usan autos ni, ni medios de transporte. Era caminar y caminar y caminar. Yo era un niño descalzo y acostumbrado a todo ese modo de vida, ¿no? Claro, a la vida fuerte. Sí. Y ocurrieron muchísimas cosas que, que si me ponga a enumerarlas, eh, o, o, me o imagino llorando o, o no acabamos nunca? No, no, no. no. Wow, eh, increíble. Pero fueron muchas cosas. Y entonces ya llegas a donde papá. Y, y bueno, ya papá bueno, más o menos sabía lo que lo que venía, pero ¿cómo, sí. ¿cómo reaccionas? Mi padre, eh, bueno, él, él estaba en un mariachi muy, muy prestigioso en El Salvador. En su apogeo, era eh, violinista, mi padre, que en paz descanse, porque ayer, hace dos días, cumplió un año ya de, de haber trascendido. Y cuando nos encontramos yo estaba dormido en una hamaca que él tenía en el corredor de su apartamento donde vivía y en la espera yo me quedé dormido. De repente, no sé cuánto tiempo pasó, sentí que me, me cargaron y, y entonces pude ver la, el rostro de mi padre así de cerca y... y realmente yo no, no lo conocía no no yo no wow. reconocía su, su rostro porque yo tenía dos o tres añitos cuando, cuando ellos se separaron mi padre y mi madre y, y no, no, no tenía idea ¿Oí? pero de, como dicen y siempre lo digo yo la sangre llama claro y en ese instante mismo hubo una identidad una cosa bonita y, y sí conectamos sí bueno y, ya estaban conectados porque ese amor por la música y todo todo ese, esa obsesión, casi, ¿no? Por llamarlo casi, de alguna sí. manera, eh, sí. viene de ahí. Sí, claro. Porque es que yo, eh, yo cantaba acompañando a mi madre y era todos los días, todos los días. Si, si, el, si el día hubiese tenido 60 horas, yo hubiese cantado las 60 horas, cada día, <laughs> acompañando a mi madre en, lo, en, lo, en los campos de algodón. Y, y era como, no sé, eso me. Me hizo, eh, no sé, cierta práctica. Me, me, bueno, tú no, siempre no. supiste lo que quería hacer. Siempre, siempre. yo un... en la vida nunca estuvo en, en, en duda. No, no, definitivamente. Y, y afortunadamente, pues eh, cuando nos encontramos con mi padre, se me facilita un poco acercarme más a la música y, y a un instrumento musical, porque inmediatamente él me, me coloca. Como para atender el teléfono del estudio del mariachi donde trabajaba. Y ahí yo tenía instrumentos y los bajaba y los, los tocaba y los desafinaba. y ¿Ahí aprendiste a tocar guitarra? <laughs> bueno, aprendí a conocerlo, a sentirlo, a sentir su, 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 su peso, eh, la majestuosidad de una guitarra y, y lo que se puede hacer con ella, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí sentí su, 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 su dimensión. Pero no aprendí allí. A mí me enseñó a tocar guitarra los primeros tres acordes un amigo, eh, Raulito, que en paz descanse. Que pocos días después de, eh, yo creo que ese mismo año que nos conocimos, eh, él trascendió, pero me quedaron esos tres acordes con los que escribí mis primeras canciones. Escribes y, tu primera canción a los 12 años. A los 12 años, sí. Entonces, ahí todavía yo. A una amiga, ¿no? A, a una amiga. En, ese, en esos días todavía yo. Eh, no sabía tocar la guitarra porque todavía no, hay, no hemos llegado a, ese, a esa etapa donde mi padre, justo en la guerra, eh, una estúpida guerra que hubo entre El Salvador y, el, y Honduras, nos tuvimos que mover de la capital a una región más del campo, donde mi padre compró un terreno y ahí hizo, hizo su casa y ahí nos quedamos. Pues eh, ahí mismo fue donde yo aprendí a tocar la guitarra, pero la etapa de mi primera canción fue en la capital. Por, pues, eh, no sé, las condiciones de, 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 del ser humano, de, puede ser, ser más, más o menos sensitivo, pues yo fui de sensitivo quizás de más, porque pues, muy chiquitico <laughs> yo empecé a sentir cositas en, en el estómago. Y, ¿no? Y, y, no, y sentir esas cositas y, y plasmarlo, porque se dice tan fácil, pero tú por casualidad sabes cuántas composiciones tú tienes. Eh, no sé exactamente, pero yo creo que, alrededor de 500 canciones. Imagínate por tú. ahí rondando, sí. O sea, ¿sabes lo que es imaginarte y además la, tus canciones que son tan hermosas y tan complejas en el sentido de, de cómo juegas con las palabras, con las emociones? Y uno dice, Dios mío, definitivamente hay gente que nace con un don y ese fue tu caso porque imagínate, desde los 12 años estás componiendo. Pero bueno, todo fue difícil. Lo que tú a través de los ojos de un niño quizás pues lo veas un poco diferente y, y a veces los, los adultos sufrimos más que los niños porque pensamos demasiado, ¿no? Los niños, como que todo lo, lo minimizan y nosotros lo maximizamos. Para Pero, los niños, todo tiene magia. todo tiene Claro. Magia. Sí. Y todo tiene solución, además. Sí, eh, seguro. A veces lo, los adultos pensamos no, y, y en realidad los niños siempre buscan, buscan la solución para todo. Pero tú, increíblemente, y esto es algo que a mí me causó un impacto muy grande, saber que tú no fuiste profeta en tu tierra y te tienes que ir a Guatemala. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo que todavía eras un niñito, habías tenido dos o tres composiciones, cantabas lindo, pero no eras nadie en términos de, del mundo artístico. Pero eso se nota, o sea, lo mismo que notaron en Guatemala lo pudieron haber notado en El Salvador, que eras una persona con un talento extraordinario. Sin embargo, te tienes que ir a Guatemala. Sí, eh, yo creo que el destino está ya más o menos. Eh, a, a, las líneas están ya tendidas, ¿no? Sin embargo, uno puede ir cambiando conforme su conocimiento, su aprendizaje y su voluntad, puede ir cambiando ciertas cosas. Yo creo que estaba escrito así, de que en mi país no iba a ser reconocido y hasta hoy día está costando mucho. Es una batalla que a veces siento que ya la perdí, pero... Pero yo tengo un equipo de trabajo y, y sobre todo un manager que es luchador, un cubano-americano, que, que cuando... El que te como, recuerda lo grande que eres. Sí, y que cuando yo me decaigo porque veo la actitud de, de mi país hacia, hacia mi trabajo, me duele, porque esa es, es la espina de mi costado que yo he llevado siempre, ¿no? Pero claro. Entonces, mi manager me ofrece otro abanico de posibilidades y digo, pues sí, es verdad, es cierto. Y seguimos luchando, es, seguimos luchando. Ahora, no es momento de lamentarme porque he triunfado, sé que soy un triunfador, claro. sé que eh, he logrado muchísimas cosas y cuando yo veo desde dónde vengo, mucho más grande veo claro. mi, mi, mis logros, ¿no? Eh, pero uh, sí es... Es triste que, que la realidad sea de esa manera y no ha cambiado todavía. Hay mucho talento en mi país, hay mucho talento, pero no a, a nadie le importa. No le importa a nadie. O sea, sí, ah, qué bonito, chévere, ¿va? pero que le importe a la industria, porque no hay industria para la farándula nacional. Entonces seguiremos así, esa historia sigue así. Encima de eso, los productores que hacen conciertos y llevan artistas, eh, por lo menos conmigo nunca se interesaron, nunca eh, quisieron montar un espectáculo y que yo fuera la figura y que mis canciones, eh, mi, mi, mi catálogo, que es tan grande y amplio, claro. fuera el conocido eh, en el resto del mundo. Por eso te digo que están, sí. no a mí me chocó cuando, cuando vi esa parte de tu historia. Sí. Pero creo que parte es, es, es eso: los empresarios, los productores de conciertos. Creen más en la, en la recompensa inmediata que, que hoy día es el, la música urbana y, y, y artistas de, de, de que tengo que admitirlo que están a otro nivel, porque ellos, yo tengo mis pies sobre la tierra. Yo, en mi. En Pero mi... Álvaro, es que el problema es que, y perdona que ahí te casi que te corrija y hasta Ajá. que te regañe, como te, te regañaría tu, tu manager. Mi manager. Pero esto es allí. Pero en el resto del mundo, o sea, tu nombre es. Grandísimo, y la gente sabe lo que tú has hecho, la gente admira tus canciones, sí. y como yo decía, uno se enamoró y se desenamoró. O sea, lo de Salvador para mí verdaderamente es inexplicable, y te añado algo más: tú hiciste esa canción Patria Querida, sí. que es una belleza, para, o sea, uno la escucha y en realidad puede ser para cualquier país. Y uno dice, caramba, pasó eso y aún así él hace esa canción, y yo pienso, esto es un. Un podcast de positivismo, y yo hay una cosa que siempre traigo a colación porque me parece importantísima, que es el perdón. Y sí. ahí me, me da la impresión de que tú eres una persona que perdona, porque verdaderamente es, es doloroso que no haya ese respaldo y aún así tú hagas esa canción, que es un himno precioso, y, y sigas no habiendo ese respaldo y tú sigas ahí. Sí, yo. Pues para yo, la sí. gente, que es la impresión que me da, tú no culpas al público, tú culpas a la industria. A la industria, a los medios, las, las, las empresas que eh, eh, tenían 20 canales de televisión, 40 de, de radiodifusión, nunca les interesó difundir mi material, a pesar de que sí llegaba el reflejo internacional, pero, pero ah, ese, ese malinchismo nato que nosotros muchas veces en Latinoamérica tenemos, ¿no? Ah, este es del país... Eh, entonces eh, se, le, se le resta mucha mucha importancia sin embargo como, como, como tú dices yo no guardo eh, sí sí me lastima de vez en cuando pero no no veo culpables no veo culpables sin duda quizá yo no hice bien las cosas no fui lo suficientemente agresivo para presentarme y plantarme y decir bueno señores, Aquí estoy. Canciones quieren, aquí están canciones. Eh, quieren voz, aquí está mi voz. Y quieren, eh, pero no lo hice. Entonces, sin duda también yo cargo con, con un poco de culpa. Bueno, yo no veo mucho de culpa en ti. <laughs> y, y sí, en, en, en verdaderamente me sigue sorprendiendo esa, esa falta de reconocimiento, porque eh. yo incluso he escuchado salvadoreños que cuando se refieren a ti dice el orgullo nacional. Eh, Dicen Álvaro Torres, el orgullo nacional. Entonces, por eso es que yo pensaba que sí, que en El Salvador, ya luego de esa primera parte donde te fuiste y saliste del país para convertirte en la figura que eres hoy, pensé que eso como que se había corregido. Pero ahora me dices eso y de verdad que me sorprendo porque al menos eh, los salvadoreños con los que yo he conversado siempre, o sea, que sale tu nombre es mucho el orgullo que sienten. Es más, es como la única representación verdadera de El Salvador. Eh, fuera del país que, o sea, alguien que ha triunfado al nivel que has triunfado tú. Pero bueno. Sí, bueno. Ahora a, digo yo, ellos, ellos se lo pierden, digo yo. Pasa una cosa muy especial. Mi, mi, mi gente, mi país es muy especial. Y eso ya lo vio el mundo. Mi país es, es muy especial. Y mi gente es muy especial. Y ellos, y como yo soy salvadoreño, a la mayoría de salvadoreños les pasa, con, les pasa conmigo lo que a mí me pasa con Picasso. Yo sé quién es Picasso. Pero no conozco su obra. Y eso es lo que pasa con la mayoría de mis compatriotas. Saben, saben quién es Álvaro Torres. Pero no conocen mi música, no, con, no conocen mi trabajo. Las veces que he podido ir a, a hacer algún pequeño concierto, no se saben las canciones, por lo mismo, porque ¿no? porque no te tocaron en la radio. Exacto. Yo te, yo te sigo en Instagram y me encanta una cosa que tienes, y la voy a leer porque es imposible que me la, me la sepa de memoria. Dices, no me incomoda ser el más chico entre los grandes, ni me envanece ser el más grande entre los chicos. Ahora yo te digo, desójame, desmenúzame esa frase tan poderosa. Bueno, porque entre los grandes, voy a decir nombres. Juan Gabriel, José Luis Rodríguez El Puma, Camilo Sexto, David Bisbal, el que tú quieras, Luis Miguel, Vicente Fernández, entre ellos que son los grandes, yo soy el más chico, realmente, pero estoy ahí, estoy en el mismo grupo, porque el público, gracias a ustedes, hermanos latinoamericanos y románticos, ustedes son los que me han puesto ahí. ¿verdad? A lo mejor yo no he podido, no he sabido, defender ese puesto que ustedes me han dado. Y, y sí, lo reconozco, soy el más chico de los grandes. Pero también cuando yo me voy a mi país y veo a mi gente a mis a la generación de artistas solo, no solo contemporáneos míos sino de la nueva generación digo y puedo ver con claridad pues que soy el más grande de los chicos y claro. esa es una, digamos esa es la imagen que yo quise eh, presentar cuando escribí esta cuota Está espectacular. A mí se me hizo. Yo dije tengo que preguntarle de esto porque <laughs> se me hace increíble. ¿Consideras al Puma, aparte de ser un, un colega, un compañero eh, cantante, es tu amigo? Es mi amigo. ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver esto con la canción que ambos hicieron tan populares? Definitivamente, ese es culpa? el vínculo que nos que nos unió. A, hace ya ratito. Hace ya rato. Hemos convivido a, a algunas ocasiones. Obvio, Esta canción obvio. es eterna y además, déjame decirte, totalmente fuera de tiempo, porque súper <laughs> erótica, súper directa, pero con una. A ver, estamos hablando de punta a punta, sí, sí. Eh, con una delicadeza para un tema que en nuestras épocas no era como ahora, que ahora no quiero ni saber ni escuchar <laughs> a veces las cosas que se dicen en una canción y ahí sí no hay delicadeza alguna. <laughs> pero en esa época, hablar de ese erotismo. De esa manera, o sea, para mí que esa canción, te lo juro, de corazón, es una obra de arte. Y me encanta tanto cuando la canta José Luis, que de hecho José Luis estuvo aquí, nos hizo el favor de también estar en este podcast y conversamos sí. un poco de todo. Sí. Eh, y en tu voz también. Entonces, y bueno, no sé si algún otro cantante en algún momento la ha cantado, porque es que esa canción es verdaderamente poderosa. Pues la han cantado eh, salseros, merengueros, creo que hasta en regional mexicano y Sí, porque este es otro fenómeno que se da contigo, que muchas de tus canciones las han convertido en, a otros géneros, ¿no? Tu, sí, tu... y, y hay, un, hay una. Hay, es una cuestión bastante abismal entre, entre un tipo de público y, y otro tipo de público. Hay, hay gente que, por ejemplo, cuando Horóscopo de Durango grabó eh, Mi amor por ti, uh -huh. ellos. No conocían esa canción, el público de Orozco, pues no conocía esa canción que yo la había grabado hacía décadas claro. con Maricela, ¿no? cuando cuando De México, ¿no? México. Cuando, cuando eh, el grupo eh, de Tony, eh, ¿cómo se llama? Oh, se me ha olvidado. Pero ellos grabaron Hazme olvidarla. Y mucho de su público, de esa banda, Tampoco sabía que yo había grabado esa canción y que había sido uno de mis banderas. Ya se olvidaron me acordé. Eh, ¿Verdad? Así que hay, hay bastante. Este, Soy fan, que conste. Sí, sí. Qué <laughs> <laughs> bueno, me alegra muchísimo y te agradezco. Pero, pero de verdad que eso también es un fenómeno, eso que me acabas de, de platicar, porque eso quiere decir, es como si la canción resucitara en otra voz y en otro género. Como que quizás no la ha conoció esa gente, pero la, ahora la conoce y la disfruta igual, lo que, en el género que ellos en realidad prefieren, ¿no? Claro, sí, y, claro, este cuestión cultural además. Y, y hay, hay temas así que, que han sido grabados, por ejemplo, en eh, Tex, eh, Tex Mex, canciones como Ni tú ni ella, que han sido éxitos en el mercado tejano con bandas eh, te, te, tejanas, ¿no? Entonces claro. Y, 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 y pasa igual, esas esas versiones no se escucharon tampoco en, en el medio en que yo me muevo, ¿no? Sino que a través de las redes sociales uno se entera de todas las cosas que, que están pasando, ¿no? Hubo un momento en que tú te retiraste, te desapareciste. Y fueron sí. muchos años. Sí, sí. Primero, ¿por qué te desapareces y por qué reapareces? Mira, a veces este, es necesario... Eh, pues relegarse un poco para poder venir eh, o por lo menos eh, re resarcirse y empezar de nuevo por si, si todavía te queda algo para dar entonces lo vas a ver y vas a lo vas a encontrar y vas a volver con algo así eh, antes de antes del de tema de te va a doler tarde o temprano ya verás antes de ese tema Hubo un silencio bastante eh, eh, prolongado por dos razones. Una, porque en la compañía disquera donde yo estaba, después de tanto adularme, porque eso era lo que hacía el presidente de la compañía, me adulaba y con eso yo ya me iba feliz a mi casita y soportando la ausencia de apoyo, de inversión y de espacio. Entonces, Sí, eres eh, muy bueno, pero no hago nada por promocionar, exacto, música, exactamente. ¿no? y entonces yo veía que ven, ponían el dinero en X, en Z, en Y, entonces decía yo, pero y entonces qué pasa y, y, ¿y conmigo qué, entonces me entré en, en digamos que desaliento, ¿no? Y fue cuando me, me alejé un poco. El último disco que hice fue el último romántico, por cierto, que me quedó el, la viñeta ya, por cierto, una dama de la locución en Los Ángeles, Martita Chalhu, que espero que esté en vida todavía, ella eh, puso el tema y me bautizó con ese seudónimo, el último romántico, ya se quedó por ahí. Entonces, ese fue mi, mi último disco con esta compañía de disquera. Y me, me alejé. Eso fue en el 90. Estabas desilusionado, básicamente. Desilusionado, sí. Y eh, fue como el 90 y... ¿Qué? 96, creo. ¿Qué te y hace me, regresar? Me hace regresar, bueno, y aproveché esa etapa también porque mi niña, Andrea, que es eh, pues mi hija, a la que le dediqué chiquita mía, que es un tema también que ha gustado muchísimo. Estaba pequeña, se estaba forjando, formando y, y quería estar cerca de ella, ¿no? Entonces, eh, hasta el año 2001 ¿no? que decidí salir un poco a la calle y fue entonces que apareció un disquero, un señor que era mágico, era un hombre que lo que escuchaba. Y él sabía que iba a ser éxito, lo tomaba y lo, y lo producía, el señor Guillermo Santizo. Eh, me llamó un día y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Pues nada, estoy aquí <laughs> recluido en mi casa, <laughs> sin hacer nada. Mira, me dice, estás componiendo. Sí, tengo, tengo canciones. Mira, él es, es argentino. Me dice, mira, te voy a... Quiero hacerte un disco. Quiero que vuelvas. Quiero hacerte un disco. Te voy a poner a, a Rudy Pérez para. No, perdón. Te voy a poner a Bebu Silvetti, que en paz descanse el gran Bebu. Te voy a poner a Bebu Silvetti. ¿Te parece? Como arreglista y productor. Claro, si yo trabajé con Bebu y tuvimos mucho éxito con el tema de Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Uf. Y aquella otra de Tú eres mi amor, te la mi buena, mi mala. Bueno, muchas canciones. Sí. Y le digo, bueno, me, me motiva, me motiva, vamos a ver. Y bueno, mande, mándame las canciones que, escrito, que has escrito y le mandé un chorro de canciones. Sabes que están buenas, me tan buenas. Júntate eh, con Bebu, preséntaselas y vamos a hacer el disco. Y en el 2001 salimos ya con el tema de, con el disco de... Eh, eh, ay, ¿cómo se titula esta producción? Pero bueno, ahí viene co, eh, Amante de la Vida. Así se titula el, el disco, Amante de la Vida. Y ahí viene el tema de eh, Te va a doler, que fue mi retorno. Y a partir así, de ahí, pues ya me quedé haciendo cositas. Así, así regresas. Sí. Eh, ¿Cómo podido conservar tu voz intacta, porque hay cantantes que tienen una época de gloria, pero desafortunadamente con el tiempo la voz se afecta y ya uno dice, wow, qué pena que fulano ya no canta como cantaba. Yo creo que influye mucho el hecho de que yo no tomo ni fumo, no me quito la vida haciendo fiestas, ni parrandeo, ni nada. Tienes una vida sana. Una, una vida sana. A veces... A veces me dicen, bueno, pero qué, qué vida más aburrida. Sí. Pero Yo lo bueno. no opino así, pero sí, sé que hay gente que opina así. Sí. Yo soy como buena boricua, soy muy fiestera y todo eso, pero, <laughs> pero con orden. Entonces, no me parece que alguien que viva una vida sana es una persona aburrida. Y hablando sí. de vida sana, si me permite, voy a hacer una pequeña pausa para recordarle a nuestras a las personas que nos están viendo y escuchando que la terraza Organic Restaurant, que es nuestro auspiciador, está en la ciudad de Doral que allí la comida orgánica está certificada por el gobierno, que es verdaderamente orgánica, que desafortunadamente últimamente hay mucha gente ahí metiendo gato por liebre, que allí están sus dueños esperándolos para que vayan a comer rico, saludable, hablando de llevar una vida saludable, y que le voy a dejar toda la información en la descripción, en las notas del episodio. Pero bueno, llevar esa vida saludable eh, te ha llevado a tener la voz intacta, que eso es... Un plus. Eso es algo maravilloso que no mucha gente puede decir porque hay veces que, como te decía, a algunos se les afecta mucho, mucho la voz. Sí. Y, para mí y, es una bendición. Es, es una claro. Bendición. Y esto me trae a mi tema favorito, que lo traigo también siempre, igual que hablaba del perdón. Hay temas que yo siempre traigo a colación en mi podcast y es el agradecimiento. ¿Qué es para ti el agradecimiento? ¿Qué es para Álvaro Torres el agradecimiento? Pues yo creo que el agradecimiento. Es el, el porcentaje, aunque no es material, es el porcentaje que tú debes devolver a la vida, a la humanidad, al mundo, al bosque, a todas esas cosas, al agua, al mar, qué sé yo, al cielo. Ese porcentaje de lo que has recibido, devuélvelo, porque hay cosas que no se pueden compartir materialmente pero si en tu corazón hay ese agradecimiento eh, entrégalo de corazón entrégalo siempre el agradecimiento es creo que es el mejor pago que puedes, la mejor cuota que puedes otorgar por todo lo que recibes. Y es importante a veces que uno tiende a concentrarse en todo lo que no me salió bien, en lugar de concentrarse en todo lo que sí te sale bien y agradecer por eso, ¿no? Contar bendiciones, por ejemplo, cuando yo tuve mi experiencia con lo del cáncer, mucha gente yo me manifestaba todo el tiempo en positivo, ¿no? En mis redes, y la gente, mucha gente me decía, pero usted habla tanto de contar bendiciones, pero en medio de un cáncer, y yo, pero es que es verdad, yo conté muchas bendiciones y las sigo contando, pienso que, que me dio un propósito de vida, pienso que me hizo la persona que soy hoy, agradezco a Dios y al cielo estar aquí eh, para poder seguir luchando, ¿no? En la vida. Entonces, la gente, uno escoge en lo que se concentra, o en lo malo, o en lo bueno, y agradece por lo bueno. Y no le da tanta importancia a lo malo, al menos en mi claro. filosofía, ¿no? De vida. Es que, es que también lo malo te hace crecer, te hace. Total. Te, te, es una experiencia del camino por el cual no quieres volver a, a pasar. Y claro. tratar de, 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 hasta lo humanamente posible, de no cruzar por ahí nuevamente. Entonces es como un aprendizaje. Y, 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 si, y si además lo utilizas a favor tuyo, eh, creo que es hasta. hasta Positivo, como dices tú, en positivo siempre. ¿Qué es lo más que, hablando ya del agradecimiento, ¿qué es lo más que tú agradeces de las cosas que te han pasado en tu vida? Bueno, eh, en primer lugar, al Supremo Creador de todo le agradezco la vida y que me ha llevado de la manita por senderos eh, espinosos, pero me ha librado de todo mal. Ese es mi primer agradecimiento. Luego le agradezco que me ha dado una, una madre y un padre que aunque no pudieron darme cosas materiales me dieron una esencia de persona me dieron mi padre me dio la música porque la música viene de él o sea eh, en mi vida en mi mundo el único artista que yo conocía eh, personalmente era mi padre violinista y, y, y eso me, me contagió aparte de los eh, de la música que él tocaba no entonces eh, por otro lado, agradezco también los hijos que tengo, la esposa que tengo, y aunque he tropezado, es verdad, he tropezado muchas veces. Bueno, no tantas porque he sido muy cuidadoso. Pero las veces que he tropezado, no culpo a ni a Dios ni al destino ni a nadie, me culpo a mí, porque no supe. Te hace responsable de. Firme de... y pum, ¿verdad? Sí. Yo me hago responsable, claro. Eh, ya hablando otra vez de la parte artística ¿qué siente alguien como tú, que compone canciones con una fibra tan especial que ha tenido las ha pegado en muchísimas ocasiones y ha llegado a un, a un lugar que está repleto de gente y que sí se saben tus canciones y que sí las cantan contigo ¿qué, qué siente un artista en ese momento? Es, es como, bueno yo yo nunca he probado la droga eh, decir drogas fuertes una vez cuando era jovencillo fumé pero claro eh, como todo el mundo como casi todo el mundo pero fue una muy 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 mala experiencia entonces, y no la repetí por ende. No, jamás, <laughs> nunca la volví a repetir salí y fue fue breve fue un paso eh, como dicen en la música un pa passing note una <laughs> nota no, de paso entonces este y pude, quizás a través de eso, saber que era que, eh, lo único que yo pensé que me podía um, despertar eh, otras que cosas. Podía, que se podía parecer a esa sensación. Exacto. Pero descubrí que no, no necesito nada para delirar, para alucinar, no necesito nada más que escuchar la música que a mí me gusta la que mueve por dentro mi cerebro y, mi, y mi, mi carne, mi sangre, lo que sea, escuchar esa música y viajar, viajar con la música y mi mente. Eso es lo único que yo necesito, no necesito ninguna droga ni para levantarme, ni para dormirme, ni para sí. ni, ni para inspirarme. Para inspirarse hay muchísimas cosas, pero para, para sentirse libre, Libre y, y, y sentir que, que flotas la música que me gusta escuchar y, y disfrutarla, viajar, irme, soltar al mundo y. y, y, y un ver. momento sublime, ver que, que tú estás disfrutando eso, pero que ves que el resto de la gente también, ¿no? Desde sí. escena, de ese escenario. Ya Entonces, en el escenario, ya es, es, es otra cosa, es como un desdoblamiento. Yo antes del de, de escenario. Por decirlo de alguna manera, soy una persona, pero en el escenario siento que soy otra persona. Es como he llegado a pensar de que estoy poseído por un, cauta, un cantautor. Estoy poseído por un cantautor. A veces se va, como y si vuelve. no fueras tú. Exacto, y se va y no vuelve más. No me da un acorde de guitarra, no me da una, una frase bonita, se va, se aleja, se va de vacaciones pero en el escenario siempre viene conmigo. Y, 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 y somos uno y, y lo disfrutamos y somos dueños de una atmósfera que nos enriquece y, no, y nos hace tan felices. Y yo creo que esa felicidad la comparto y la contagio a mis músicos, al público que está, a mi equipo de trabajo. Claro, eso se transmite uno ¿Sí? siente desde el otro lado, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Tú sabes que has mencionado mucho a tus padres en esta conversación y, y yo me pregunto, eh, ¿tus padres pudieron ver el éxito tan grande que tú alcanzaste, la cantidad de canciones que escribiste y que cantaste tú y cantaron otros? Afortunadamente sí lo vieron, pero mi madrecita, que era, era una, una mujer tan humilde, tan sencilla, ella no podía dimensionar realmente lo que eso significaba. Eh, ella decía que sí, tengo un hijo famoso y, y canta bonito, pero pero está ahí nomás. Mi padre sí entendía un poco más porque claro, estaba en el medio. Y él claro. había disfrutado de, de, de cierto éxito también, ¿no? Entonces, pero pero para tu padre debe haber sido una muy muy sueño, ¿no? Imagínate, a, o sea. Sí, sí, A pesar de que él se opuso desde el principio. Sí. Sí, sí, porque a manera de, de protegerme y de aconsejarme. Por lo, que, por lo que suponen casi todos los padres de los. O sea, los que están en el medio cuando los hijos dicen que quieren seguir esos pasos. Claro, y como él estaba en el asunto, entonces sabía que había mucho alcoholismo, muchas cosas. Y, y, y mi padre, gracias a Dios, yo acabo de poner un, un párrafo en mi página donde le digo que, que le agradezco la enseñanza por, por, por el hombre por ser el hombre noble bueno y, y, y decente que fue y que es el legado que, que me dejó verdad y a pesar de todo él fue un hombre tan noble tan bueno que lo conocí tarde a los 12 años pero que siento que no que la vida no no me robó esos años que no estuve con él me los dio al triple me los claro. dio pudieron compartirnos. Es que además, o sea, aparte de, como tú dices, la sangre, sí. eh, compartir esa pasión por la música tiene que haber sido una cosa muy especial, sí. sin lugar a dudas. Entonces ya la relación se convierte se convierte un poco en otra cosa. Sí. Tú sabes que estaba pensando, hubo un momento donde tú hiciste un dúo con Selena, Selena uh -huh. empezaba y, y ya tú eras una figura, sí. y la canción fue un éxito y pues... Desafortunadamente perdimos a Serena antes de que llegara a ser la estrella que quizás hubiera podido llegar a ser a otro nivel. Sin duda. ¿Qué recuerdas tú de, de esa experiencia y cómo te pegó enterarte de, de que perdió la vida tan joven? Bueno, es que una tragedia de, de, de ese calibre conmueve a cualquiera, ¿no? No hay ni que conocerla personalmente, claro. Y yo, y yo que la conocía personalmente eh, y la manera en que me dan la noticia. Mi esposa se llama Selene. Mi mujer wow. se llama Selene. Y cómo me dan la noticia, yo estaba en El Salvador y mi padre llega a verme al hotel para irnos de, de vacaciones por ahí a pasear. Y, y se baja del auto y me dice, mi hijo, mataron a Selene. Entonces. Ay, oh, Jesucristo. Me... Sí, claro, pensaste que era tu esposa. Mi esposa. Sí, ¿cómo le.? Sí, mataron a Selene, tu amiga, la que canta contigo. Ay, Jesucristo. Wow. No, no, no fue gran aliciente, pero, pero claro. por lo menos y bueno, imagínate. Es, por poco. Me... No, 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 casi te, te, te infarta sí. tu padre, imagínate. Pero ya en eso ya dije, wow, no puede ser, pero ¿cómo? Si era una chica tan adorable, tan. tan, Es que es que, convivías con ella y era reír y reír y era, y era admirable, era una persona muy especial era una chica que tenía una luz que, que alumbraba a cualquiera y le veías el talento y, y me imagino que en ese momento pensaste wow se, cuando se yo una, una vida y un, y un sí sí y una no vida. muy lamentable muy lamentable y eh, cuando yo la conocí ella realmente era totalmente desconocida en el sí, ámbito donde yo claro claro por eso sí entonces la ya tú eras figura y ella era empezaba sí exacto la escuché y fue impresionante. De hecho, como latino, esto hay que decirlo, como latinoamericano, al verla, pues su, físicamente me, me asombró, ¿verdad? Wow, claro. Wow. Hermosa. Sí. Y qué encima loca. de eso cantaba tan hermoso, dije, no, yo tenía una canción a medio, como a la mitad. Había empezado esa canción, un, pro, un proyecto que tenía con la señora. Verónica Castro, así sí. unos añitos atrás, porque éramos compañeros de, de disquera, pero todo aquello se fue al garete y, y ya no se hizo el proyecto. Guardé mi media canción, la guardé, <laughs> y, y de repente aparece esta chica y digo, wow, ahora es cuando yo tengo que terminar esta canción e invitar a esta chica para que cante conmigo y lanzarla. Y, y así así lo hice. A la semana ya tenía yo la canción terminada, llamo al presidente de la compañía disquera y le, y le propongo, mira, me tengo esta canción, escuché a fulanita y, y quisiera que, que invitarla a cantar conmigo. Y entonces él me dice, ah, bueno, vamos a hablar con el padre porque son medios especiales. Que nos... Ah, bueno, si no ellos se lo pierden. Le dije yo, ¿no? Entonces, y sí, ¿cómo se iban a negar? ¿verdad? No. ¿No? Entonces, el padre debe haber dicho, wow, qué gran oportunidad, ¿no? Sí, para, sí. para ella después jamás lo reconoció él, ¿verdad? No, ni sabe quién soy yo, pero bueno, eso no importa. Él es un señor complicado, vamos, sí. a, dejarlo, vamos a dejarlo así. Ay, él es un sí. señor complicado y, y no es el y único. Hicimos <laughs> la grabación, yo como estaba tan ocupado, yo andaba por Suramérica en una gira y, y, y coincidía el, el, el videoclip que teníamos que hacer, pero entonces... Grabé mi, eh, grabé mi parte y me fui. Entonces ella vino, posteriormente hizo su parte, pero nunca estuvimos juntos en el, en el videoclip, no, no lo hicimos juntos, no lo grabamos juntos. Yo dejé mi parte y me fui a, a mi gira y ella lo hizo después. Y quedó bien, o sea, nadie se enteró de que no estuvimos en el mismo escenario, ¿no? Sí, sí, la, la magia de, de los sí. medios de comunicación. Sí, sí. Una cosa que leí por ahí también es que tú y me sorprendió por el éxito precisamente que has alcanzado, que tú dices que si te arrepientes de algo es de no haber estudiado, de no haber tenido una educación formal. Y, y yo soy una persona súper pro educación, así me criaron y me eduqué. Pero verdaderamente cuando escuché o leí eso tuyo dije, pero es que él, ¿para qué le hacía falta estudiar? Si yo hubiera pedido la mitad del talento para componer y cantar que tienes tú, o sea, no, no veo por qué tú sientes que te faltó eso. Yo creo que me atuve, quizás pude estudiar, pero me atuve. En realidad, yo estaba hipnotizado o idiotizado, si quieres, por la música, por el sueño ese, y no quise nada más. No, es que no quise nada más, porque cuando yo me fugué de mi casa, del lado de mi madre, hubo familias me salieron en el camino y, y sobre todo después de que me salgo del, del circo y mi, ma, mi abuelita me, me indica a dónde irme, esa familia me ofrecía la escuela, me ofrecía todo, pero yo cada vez que escuchaba la palabra escuela me daban, como dice el doctor Chapatín, me daban ⁇ ñáñaros no, no, como que me separaba del sueño mío. Como que había una, una fuerza que me arrebataba y me separaba del sueño que yo pero tenía. Por eso te digo, no entiendo por qué arrepentirte si en realidad todo obró para bien. O sea, tú, tú estabas siguiendo ese sueño casi que obsesionado, pero es que tenías el talento para seguir ese sueño. Sabes, y que? el tiempo lo demostró. Quizás yo me arrepiento por una sola razón. Por mi caligrafía. Mi, es una letra espantosa la que yo tengo. Que entonces... Bueno, si te sí. sirve de consuelo, yo tengo una maestría y escribo horrible. O sea, gracias a Dios que vinieron las computadoras porque mi sí. letra es última. Sí. Y yo sí fui a la escuela y todo lo que tú quieras. Eso me ha salvado. Hay gente, nace, hay gente que nace con una capacidad de escribir bonito que la verdad que yo se la admiro porque yo no la tengo. Sí, sí, realmente hay compensaciones. La vida misma, el supremo creador nos da compensaciones y, y si nos alejamos de una cosa nos provee otra. Y, y, y sí. Yo entiendo que sí, el que siga la letra C. <laughs> y que siga sí, Álvaro Torres componiendo esas bellezas, encantándolas además. Seguro. Sabes que antes de que nos despidamos, me gustaría hacerte también una pregunta que también hago siempre en el podcast. ¿Qué es para ti, qué consideras tú que es vivir en positivo? Bueno, vivir en positivo es lo que yo trato de hacer todos los días. Todos los días tratar de vivir en positivo, encontrarle a cada cosa que me rodea lo bonito, lo útil y, 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 y lo agradable. Si es el tráfico de las 5 de la tarde o las 6 en la ciudad, dime, ¿lo voy a poder evitar? No puedo. No. Me quedo en casa mejor y no me. Todo. A todo hay que darle un puntaje de positivo qué bonito, bueno así aspiramos todos a vivir o deberíamos aspirar todos a vivir, a vivir en positivo estoy encantadísima de esta plática que he tenido contigo, muy honrada por que nos hayas hecho el favor de estar con nosotros, te deseo que la gira sea el éxito que sé que, que va a ser y que sigue siendo y que está siendo y por favor no dejes de componer, ni dejes de cantar, seguimos en eso claro no que dejes. De y no te nos vuelvas a desaparecer por tanto tiempo, ni te me vayas a retirar así, porque verdaderamente eh, eso es un don divino. Y yo creo que cuando a uno le dan ese don divino, es como hay me que decía. Rato, esa... Hay que honrarlo, hay que y, Sí, eso, eso me lo dijo hace mucho tiempo a mí en Nita Nazario, que su mamá siempre sí, le decía sí. que su instrumento era su, su voz, pero que eso era una, algo que venía del cielo y que así había que cuidarlo y respetarlo. Y ella es una persona así también muy sana que se cuida mucho que cuando tiene conciertos casi que ni lo sé porque la conozco a nivel personal y he estado en su casa en fiestas y todo y en ese momento ella ni canta ni toma ni o sea cuando ella tiene ella sabe que va a empezar una gira de conciertos ella cuida ese instrumento y lo respeta y, y recuerdo yo ahora después que ella me hizo esa historia pienso en, en cómo lo de su madre eh, caló en ella y que siempre le dejó ese mensaje eso es es un don divino y asimismo debe ser cuidado Así es, así es, yo pienso igual, y, y ahí en eso estamos, en eso estamos siempre. Bueno, maestro, pues un millón de gracias, y ahora si me permite, me voy a despedir aquí solita de esta tribu maravillosa que nos acompaña todos los martes en, en Positivo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar los episodios, por compartirlos. Recuerda importarte suscribirse, hacer comentarios. Porque eso le va a dejar saber cuándo está el próximo capítulo de En Positivo. Que tenga una semana bendecida y gracias por estar aquí siempre.